Muchas gracias. Eh, voy a introducir el tema de hoy que lo veis aquí, que es el potencial creativo en la comunidad de skate. Vale. Y antes de eso, solo quiero introducirme. Eh, como dije, mi nombre es Dave Terranova, nací en New Jersey, Estados Unidos. Tengo 30 años, llevo 5 años viviendo en Barcelona, trabajando con una ONG de skateboarding. Eh, en esos 5 años he eh, conocido a Loida, mi esposa. Llevamos un año de casados y. Muy contento por eso. Aquí puedes ver mi evolución desde la adolescencia, niñez y muy feliz ahí en medio con, con Loida. Y como dije antes, eh, bueno, un poco eso, me apasiona la fotografía analógica, eh, el arte en general me flipa, desde carpintería, collage, siempre me ha gustado como todo lo que tiene que ver con manual, ¿no? analógico, estar conectado con, con las cosas, ¿no? Entonces... Eh, también para compartir sobre el ONG, la ONG, se llama Calling All Skaters y básicamente es una comunidad de skaters cristianos que está en diferentes lugares eh, a nivel internacional y se dedica a apoyar y fomentar el skateboarding de diferentes maneras, siempre en una dirección positiva y sana. Eh, proveemos programas y diferentes experiencias para skaters que están curiosos o que quieren conocer más de Dios o crecer en su fe. Entonces, esto se pasa en muchas partes del mundo, empezó en California y eso puede tomar forma como un skate park, eh, barbacoas, eventos, espacios de arte, difere, diferentes iniciativas, un poco dependiendo de cuáles son las necesidades que hay en, en esa comunidad. ¿no? Se voy a saltar aquí porque creo que ahí está un poco nuestra comunidad. Tengo mi familia aquí y algunos de los que están aquí forman parte de Calling All Skaters. Y la verdad que es increíble trabajar junto con ellos. ¿no? Entonces, ahora pasamos un poco a, a esta idea ¿no? del, del potencial creativo dentro del skateboarding. Y yo soy muy de que me gusta ver las cosas, como dije antes. Entonces, he traído, no sé si lo pueden ver bien, pero un pedacito de oro simbólico. Para presentar esta idea que para mí es súper importante, es como un valor personal, que es la minería creativa. Esto me vino un día así pensando sobre qué es lo que yo hago y pensaba, ¿no? Tanto como un minero ve una montaña de roca y sabe que dentro de esa montaña hay algo muy valioso, y yo tomé ese mismo pensamiento diciendo, "Va, hay que entrar en la montaña, hay que sacar lo que hay dentro, hay que sacar ese potencial para afuera." a través de un proceso, ¿no? Y pensé, jo, lo que yo quiero hacer, a lo que me estoy dedicando con mis proyectos personales, es minería creativa, es ayudar a los demás y a mí mismo, pues descubrir y desarrollar esa creatividad, ese potencial que hay en cada persona, ¿no? Entonces, como aquí dice, tú y cada persona que forma parte de tu comunidad, tenéis un potencial único, el oro, que es ese potencial creativo, para descubrir, desarrollar y dar, porque para mí no es solo para ti. Entonces, vamos. Allá. Eh, claro, la creatividad y el skateboarding, todos sabemos que casi es inseparable, es parte del ADN del skate, aquí puedes ver como los diferentes aspectos, ¿no? y hay mucho más, desde los vídeos que grabamos, el arte que luego está en las camis, en la ropa, en las marcas, eh, el, el movimiento DIY de crear nuestros propios módulos, eh, la música, el tatú, el diseño, los jeans, ahí, y claro, siempre ha formado parte de la comunidad, pero eh, cuando el skate sigue creciendo, ¿no? hemos visto que el skate está creciendo, está convirtiéndose en algo mucho más grande. Para mí, pienso, hay que preservar y cultivar los aspectos del skate que nos mola. ¿no? Y para mí, el arte y la creatividad, siendo una parte que me apasiona, eh, siento como esa casi responsabilidad de decir, Buah, ¿qué estamos haciendo para preservar esta parte de, de nuestra cultura que, que amamos? ¿no? Y bueno, Seguimos con un poco esta pregunta, ¿no? ¿Qué beneficios tiene la creatividad? Y a ver, tengo mi chuleta porque la verdad que si no lo tengo me enrollo mucho y podría estar aquí hablando una hora. Entonces, claro, voy a hablaros sobre lo que veo, un impacto personal, o sea, un impacto que podemos vivir nosotros a través de, de la creatividad, luego un impacto hacia afuera, hacia nuestra comunidad, ¿no? Y hice una pequeña encuesta. Eh, sobre esto, ¿no? eh, mandé una pregunta por WhatsApp a algunos amigos que, que patinan y también hacen arte y simplemente pregunté, ¿por qué creas? ¿Por qué haces lo que haces? Eh, y era súper interesante el resultado. La gente hablaba mucho de, de la salud, de la importancia del, del crear, sea DIY, fotos, dibujos, lo que sea. Eh, la gente decía, estar en paz con nosotros mismos y entender y canalizar lo que sentimos. Esto era como un poco wow, como de repente tener este feedback y decir wow, sí que veo la importancia ¿no? de, de crear. Y luego, a nivel más científico, estuve investigando y me interesa bastante el, el acto de crear, mejora nuestra capacidad de enfocarnos. Estuve también escuchando en los feedbacks de eso, como hoy en día. Estamos tan distraídos por tantas cosas que nos cuesta estar presente, estar aquí, no mirar el móvil, no pensar en otras cosas, sino estar presente. Y mucha gente decía que el arte les ayudaba a, a disfrutar realmente, estar como en ese momento. También a nivel cerebral eh, produce hormonas positivas como endorfinas y la dopamina que en el cerebro que nos ayuda a combatir el estrés, incluso el dolor, que hoy en día es como una terapia gratis, ¿no? sentarte con un cuaderno, salir a echar fotos, como que científicamente eso está haciendo algo en tu cerebro, que me parece súper guay. Y esta es una idea que tuve, a lo mejor suena un poco heavy, pero pensé que el arte puede servir como antídoto contra una cultura tóxica. Y voy a explicar un poco lo que pienso en cuanto a esto. Eh, básicamente, al tener algo fuera del skate que te inspira y te mantiene activo, aprendiendo y avanzando, evitamos caer en hábitos destructivos y en un estado de estancamiento. Creo que si no lo hemos vivido nosotros, conocemos gente que ha pasado por esto. ¿no? De, dentro del skateboarding hay mil vías ¿no? y a veces nos encontramos en algunas vías más destructivas, más sanas, pero para mí el arte es esa, ese antídoto que nos ayuda a alinearnos con lo que nos apasiona realmente, tener metas, tener proyectos como lo vuestro, que me flipa, gente que está trabajando por lo que aman. Y colaborando con, con gente y desarrollando esa parte de sus vidas, que es la creatividad. Entonces, para mí es súper importante tener este elemento en el skateboarding. Eh, también, como dije antes, como lo analógico me encanta. O sea, estar en un laboratorio o limando un skate o lo que sea físico, creo que también hoy en día es algo que se está perdiendo con un mundo tan tecnológico. Eh, o sea, es como muy real que la experiencia que tú vives al formar parte de un proceso como dentro de, tu, dentro de ti es una, una experiencia muchísimo más profundo y más poderosa que otras experiencias y creo que sobre todo en la nueva generación como que es muy importante que sigamos haciendo cosas físicas por eso soy tan fan de, de la fotografía de lógica y cosas más manuales y Aparte de eso, la creatividad nos ayuda a desarrollar habilidades. Creo que aquí tenía unas fotos de como eso, ¿no? Estar físicamente formando parte de tu, tu arte, tu creatividad, eh, fuera de pantalla, ¿no? Voy a volver un segundo, me quedo ahí. Eh, básicamente eh, también quería hablar sobre. A ver, por dónde iba. Claro, eh, la, la posibilidad de que el arte nos ayuda a desarrollar habilidades. O sea, habilidades que no solo te sirven en el día a día del skate, sino habilidades que en tu vida lo puedes aplicar de muchas maneras. Eh, la perseverancia, por ejemplo, la autenticidad, por ejemplo, que cuando tú creas no estás pensando en para quién lo estás haciendo, puedes fluir, puedes dejar que tu intuición fluya al sa a sacar fotos y aprender a ser auténtico, ¿no? porque hoy en día con tanta presión externo a veces nos cuesta ser, ¿qué, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que yo quiero decir? no y el arte nos ayuda un montón con eso. La colaboración, o sea, en el arte muchas veces tienes que escuchar a los demás, tener feedback, dar feedback, eso te ayuda un montón en la vida, eh, poder colaborar con, con los demás. La disciplina, o sea, sabemos que el skate no es necesariamente eh, la cosa más disciplinada, pero sabemos que si no tienes disciplina, no puedes sacar ese video part que tanto quieres acabar construir algo, como llevar algo a cabo eh, de lo que quieres hacer. Entonces la disciplina luego lo llevas a todas partes de tu vida. Disciplina para caer en un truco. ¿no? Y la curiosidad también, se me parece una área muy interesante que el arte te mantiene curioso, ¿no? como igual el skateboarding, te mantiene en ese estado de, de niño, de explorar, de descubrir. ¿no? Sales con la cámara y es otra experiencia. No es lo mismo que solo caminando con el móvil te ayuda a seguir eh, en ese estado de curiosidad y de asombro en el mundo que vivimos, ¿no? Y bueno, por último, el no tener miedo al fracaso. Para mí, el arte es un constante failure, un fracaso casi constante. De las 36 fotos que tomo en un carrete, dos me gustan, pero no considero las otras un fracaso. Es parte del proceso y en la vida hay mucha gente que tiene miedo al fracaso y no se lanzan a sus sueños por el miedo del fracaso. Entonces, el arte, tanto el skate, nos ayuda un montón para perseverar y, y luchar para las cosas que, que amamos, ¿no? Y eso es un poco hacia adentro, cómo nos ayuda el arte y la creatividad. Y voy a hablar sobre el impacto hacia afuera, brevemente. Eh, o sea, creo mucho que todos tienen una historia que contar, que cada persona, cada uno de nosotros, tenemos la oportunidad de dar forma a nuestra escena de skate, a nuestra comunidad, a nuestra cultura. Y traje esto un poco de más simbolismo, pero pensé que un carrete sin revelar no tiene el mismo potencial que un carrete que ha sido revelado. Que ha pasado por el laboratorio. Si yo te digo, hey, mira, estas fotos son súper guays. Vale, está bien. Imagen latente adentro. Pero es muy diferente enseñar una foto que ha sido tomada con intencionalidad, que habla de ti, que te digo, mira esto, tío. Y tú dices, ostras, ¿dónde tomaste eso? Y compartimos una experiencia, te hablo de mí a través de esto. Entonces pensé es lo mismo. O sea, cada uno tiene algo por dentro que hay que revelar, literalmente, sacar. Hacia afuera para que el mundo y nuestra comunidad puede disfrutar de eso y al crear eso es lo que estás haciendo. Entonces, soy muy creyente en que cada uno tiene que expresarse y, claro, miramos atrás, gente como Mark González, Lance Mountain, Ed Templeton, Ray Barbie, son personas que han marcado muy fuerte épocas y eras del skateboarding, no solo por cómo patinaban, que sí, pero también cómo se expresaron creativamente, ¿no? en galerías a nivel internacional, puedes ver Marco González, en todas las marcas, ves la huella de todas estas personas, ¿no? Y, y más allá de, ah, oh, miramos a los internacionales, tal, a nivel local también, quiero que pensemos, ¿no? En, en los DIYs, el movi movimiento DIY, desde Bovila, Sands, eh, Spotter, los vídeos de skate que vamos a ver, que tanto nos motiva, eh, los skate jeans que creamos, las exhibiciones, marcas locales. Realmente todo esto está dando forma a nuestra escena local. A veces, no lo veo, o sea, a veces yo no lo veo así. Yo digo, ah, son cosas que están pasando. Pero realmente nosotros estamos creando esto, ¿no? lo que es el skateboarding más allá del acto de solo estar en la tabla. Y creo que pensemos ¿no? que detrás de, de cada una de esas cosas hay ideas, hay creatividad. Para mí es ese oro expresado que deja su huella en nuestra cultura. Entonces simplemente os dejo un poco con. Eh, con la pregunta de ¿no? eh, qué idea o sueños tienes tú y qué huella podrías dejar tú. O sea, es como para picarnos la curiosidad. Sé que hay gente aquí con muchas ideas, también llevándolo a cabo, que me inspira bastante. Pero eh, eso es un poco la parte teórica. Eh, y ahora quería pasar un poco a cómo llegué a, a creer en todo esto eh, y cómo lo estoy viviendo ahora. ¿no? Entonces volviendo bastante. A los 18 años tuve la oportunidad de ir a Panamá, que fue como el lugar de todo esto, el lugar donde todo esto empezó. O sea, me inspiré mucho ahí. Eh, fueron siete años muy claves. Eh, vi, o sea, al llegar ahí estaba colaborando con una, otra ONG cristiana, de surf que me inspiró mucho la manera en que ellos estaban aportando a la comunidad y dije, ostras, como podríamos hacer algo parecido en la comunidad de skate. Y junto con los locales vi que había una necesidad muy real de un skate park indoor. O sea, patinaban ahí en Panamá, llovía todos los días, mucho sol, mucho, mucho, mucho calor. Y junto con el apoyo de otras ONGs pudimos abrir un indoor skate park que se llamaba Canal Skate. Aquí lo puedes ver. Y la verdad que el, o sea, yo con 20 años... Estaba flipando, en plan, no sé qué hago aquí, esto es increíble. Estoy llevando este skatepark y viendo el impacto que eso podía tener en los chavales ¿no? del barrio. Cómo el skateboarding les, les motivaba, les daba un propósito y, y sus vidas literalmente cambiaron. Estos chicos aquí, alguno ya ha podido venir a Barcelona a patinar, patrocinado por el skateboarding, y nada, fue una experiencia increíble. Luego, en esa época también, durante esos años en Panamá, en la ciudad de Panamá, eh, descubrí pues, la fotografía analógica. Mis colegas que patinaban, me, o sea, ellos todos echaban fotos en cámaras analógicas y me enamoré del proceso de, de eso, como meternos en el laboratorio, esperar las fotos, toda la, la magia que, que se vive, ¿no? Eh, ese, el de arriba, Tutor, es un amigo muy cercano que fue como la persona más... Nos metíamos en trips de hacer fotos, me molaban mucho la, los retratos, el street photography, ahí estoy yo también. Y después de eso conocí a Miguel, que no está aquí en las fotos, pero Miguel era un artista local, un skater también de Panamá, que um, tenía su laboratorio, que es la que sale en la foto aquí, eh, tenía al lado y al lado una galería de arte no convencional y se llamaba Casa Sola. Y se llamaba así porque él quería que al entrar ahí tú te sintieras en casa solo en plan abierto, libre, haz lo que quieras, saca de los zapatos, toma fotos, toca las cosas y para mí era un poco diferente a mi experiencia previa con el arte y el mundo de las galerías y tal. Y este tío, o sea, me invitaba ahí a revelar, a pasar tiempo con él y, y él me enseñaba cosas. O sea, era como, cuando iba ahí era como con el cerebro súper... Listo para aprender sobre el arte conceptual, él hace un montón de cosas, eh, toda su galería, todo hecho con un montón de intencionalidad, un montón de concepto y pensamiento detrás. Y me ayudó a entender un poco más allá que no es solo hacer una foto porque qué bonito, sino como que es un lenguaje, el arte en general es un lenguaje que se puede utilizar para cosas muy muy potentes. ¿no? Y, y ahí fue como el inicio de esta experiencia, viendo el potencial que había en el arte, gracias a gente como Miguel, tutor. Y bueno, ahí puedes ver un par de retratos que hice durante mi tiempo en Panamá. Me gustaba mucho disparar en blanco y negro. Y seguimos. En el 2015 tuve la oportunidad de venir a Barcelona por primera vez. Fue una pasada, fue con este, esta ONG Colonel Skaters. Estuve aquí durante seis meses y me enamoré, me enamoré de la ciudad, Barcelona, todo el arte, el skateboarding, la cultura. Eh, mi plan era volver a Panamá, estar ahí, seguir con el proyecto del skatepark y tal. Pasaron varias cosas cuando volví, que sentí que ya era tiempo de tener un cambio y sentí que en Europa podría como seguir desarrollando como persona. Y se me abrió la, eh, la oportunidad de seguir colaborando con Colin Skaters aquí y me vine el 2017. Y al llegar, eh, esto era el proyecto que yo tenía en mente, Panama Lab, eh, un poco inspirado por mi experiencia en Panamá con los fotógrafos ahí, eh, quería abrir un laboratorio diferente. O sea, yo había ido a laboratorios donde la gente decía, ah, sí, paga y ahí está todo. Y no te ayudaban, no te acompañaban en el proceso, tenían mil dudas. Y yo quería crear un ambiente donde podían venir colegas, podían conocer gente. Específicamente un poco en plan pensado para la comunidad de skate, en plan esto puede molar mucho, puede motivar mucha gente, podemos hacer cosas juntos, colaborar, sacar revistas. Y bueno, eh, eso fue durante dos años y medio para Lab. pude conocer mucha gente increíble, Rafa creo que pasó mucho tiempo ahí y muchos más que ahora son muy cercanos. Y... Y nada, era eso, era la, la minería creativa, activamente eh, invirtiendo en los demás. Me flipaba mucho los talleres, no solo un laboratorio que ofrece eh, servicios, sino donde tú puedes venir, DIY, hacerlo tú mismo, yo te acompaño en el proceso, te enseño todo lo que necesitas saber y te acompaño, tus dudas, tus preguntas, y vamos descubriendo juntos. ¿no? Y bueno, por temas de COVID en el 2017, Ah, no, perdón, en el 2021 eh, tuvimos que cerrar ese espacio, tuvimos que cerrar el local y fue triste, pero a la vez dije, wow, esta ha sido un buen, una prueba, una prueba, un prueba piloto más o menos, un mini project que creo que tiene un potencial muchísimo más grande de lo que era, entonces sigo con eso ahí, eh, con planes para el futuro. Y claro, pasamos todos por COVID, muy chungo, algunos lo pasamos bien, mal pero salimos de ahí con ganas de hacer cosas. En ese momento pasó algo que conocí a Lucas, un amigo mío, fotógrafo de Argentina, también tiene un laboratorio que se llama Voila Lab, y eso, esa conexión, o sea, conectamos a muchos niveles y juntos tuvimos la idea, post-COVID, que todos teníamos ganas de hacer cosas, de conectar, volver a celebrar nuestras vidas y hacer cosas, tuvimos la idea de hacer un evento para la comunidad local de skateboarding, de, de foto, invitamos gente y... Y fue una pasada, fue como un shock para nosotros invertir un poquito, tener mucho hype y mucha gente salió de ahí inspirado para seguir echando fotos. Hicimos lo que era un print swap, que era imprimir las fotos eh, físicas para que los fotógrafos no todo, solo estaban viendo el arte en la pared, sino podían intercambiar no solo la foto, sino una historia, podían compartir una experiencia y esto ayudó mucho a, a crear ese ambiente de conexión que no siempre se encuentra en el mundo del arte. A veces vas y vale está bien lo vi me voy pero esto también eh, nos inspiró y, y el resultado fue increíble entonces volvimos a, a hacer Exposure el evento este año que pasó el 2022 gracias a Vance pudimos hacerlo un poco más grande y, y invertir más invitar for, como más gente que se podía formar parte y ya estamos soñando para el, la, el próximo evento el año que viene y, y eso aparte de lo que estoy haciendo ahora planeando para el futuro eh, trabajo con un equipo interno de Colonel Skaters en lo que sería eh, lo que mencioné antes, ¿no? el potencial de volver a abrir un centro de arte para la comunidad de skate, incluyendo la fotografía, la serigrafía, eh, la música, creo que lo, no hay límite en lo que podría existir ahí o po que podría pasar en ese espacio, pero estamos trabajando poco a poco, organizándonos y, y viendo hacia dónde va esto. ¿no? Entonces, eso es súper emocionante. Si alguien quiere hablar más del proyecto, pueden contactar conmigo a través de Panama Lab. Y nada, para concluir, básicamente quiero deciros que cada uno eh, de vosotros puede marcar una diferencia, como dije antes, en tu comunidad a través de tu expresión creativa. Os animo a expresaros, seguir explorando esa creatividad que tenéis, ese oro. Y claro, que hay oro por descubrir. Y es ese potencial eh, que te puede ayudar a vivir una vida más sana. Creo que todos queremos vivir una vida más sana. Y podemos transformar el futuro del skateboarding. Así que ánimo y muchas gracias por esta oportunidad. Ah, creo que se me olvidó pasar la foto. Ahí están. Tan, tan, tan. Exposure 2022 y 21. Super guay. Lo pasamos increíble. Esto es el plan del futuro. Un centro de arte. Y nada, la conclusión. Hay oro y muchísimas gracias. Y ahora pasamos a las preguntas.